Qué poco que falta para que comience este partido. Toda una semana esperando para llegar a esto. No se muevan de sus pantallas. En minutos arranca el partido en el Veltins Arena. ¿Qué tal, amigos? La cita hoy nos encuentra en el Veltins Arena y acá estamos ya preparados con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Una vez más, la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Manchester United enfrenta al Arsenal. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Varane trabajará junto a Harry Maguire, que va muy bien por arriba en la defensa. Marcus Rashford saldrá con Jadon Sancho en el extremo del campo. El delantero, ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champion. Y así es como va a saltar el Arsenal hoy. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. No solo fútbol en este Veltins Arena, Mario. ¿Qué más fue? No, una vez al menos, en el 2002, lo utilizaron para unas competencias de biatlón, deporte de invierno. El Arsenal mueve, nos metemos ya con el partido y nos ponemos las pilas. No sé si todos estos jugadores trajeron su pasaporte o no, pero parece que lo van a necesitar para cruzar la mitad de la cancha. Van a pensar que el campo contrario es otro país desde la formación misma. Lo que quieren es tirarse atrás. Es buena esa pelota. Regresa el balón al lugar de origen. Van del centro por abajo. Y esta jugada no llega a nada. Pedazo de centro, mandaste, papá. La cassette. Qué buena defensa, aplausos. Alexandre La cassette. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Cambia la posición de la pelota. Kieran Tierney. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Pelota al segundo palo. Luke Shaw. Rafa Varane. Wan-Bissaka con la pelota. Perdió la pelota de United. Bukayo Saka. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos.
Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Por el costado, el Manchester United se viene. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. ¡El zapatazo de Cristiano! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Bruno Fernández. Esto es penal, pero clarísima la mano. Ahí va Cristiano Ronaldo. Y el estadio que tiembla después del penal de CR7. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo, ¿qué le vamos a hacer? Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Qué gran servicio! ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Se ve el tiro de esquina para el Arsenal. Tiro de esquina al centro del área. Se termina el peligro con esto. Mantiene la pelota y se acerca. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Scott McTominay. Luke Shaw. Varane recibe. Wan-Bissaka. Viene ahí para meterse en el trayecto. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Lo que quieren meterle en diagonal. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego, la perdieron. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Se abre camino sin problemas. Maravilloso el centro. Hacen bien sacándola del peligro. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Ahí está Cristiano. Brillante cambio de juego. Wan-Bissaka. Bola de Maguire. Scott McTominay. Rafael Varane. Luke Shaw.
Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero... ¿Fue así? A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. ¡Puesto set! ¡Esta es! ¡Y el arquero no aparecerá ni en la foto! Así, con regalitos, así es más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias, porque no son muchas. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Rafa Varane. Luxo. Varane recibe y saca la pelota hasta el otro costado. Wan-Bissaka. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Emil Smith-Rowe. Lacazette puede marcar desde ahí. Increíble este gol que no cuenta porque estaba en onside. Wan-Bissaka, no sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego, es la ruleta rusa esto. Ojo con esta, Pogba tiene espacio, es letal. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Rafa Varane. Wan-Bissaka con la pelota. Con el balón Pogba. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Wan-Bissaka. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Guarda que voy a gritar. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Cristiano con la bucha. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita ya. El partido por ahora 2-1. Bruno Fernández. Varane recibe. Harry Maguire. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están cómodos.
Paul Pogba. No se va a quedar parado Cristiano Ronaldo en este y ahora le toca esforzarse en el medio. Luke Shaw. Bruno Fernández. Avanza Paul Pogba, esto que se viene exigido el arquero. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Balón para Odegaard. Martin Odegaard. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Tapa bien el centro. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Nada que hacer para el arquero, iba muy fuerte ese pelotazo. Córner al corazón del área. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo arco es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Muy inteligente cambio de frente. Pira por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Odegaard. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Granit Xhaka. Sigue sin parar, gana terreno. ¡Y está! Se pone adelante. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Tres a dos en la pizarra, vaya festival de gol. Y saca la pelota hasta el otro costado. Atento que desde ahí le puede pegar. Quiere llegar al arco rival el Manchester United y se apegan al toque. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner que llega al área. ¡En el frentazo! El balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota.
Paul Pogba. Scott McTominay. Luke Shaw. Este es Harry Maguire. Paul Pogba. Juan Bissaka. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Centro al área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Yo creo que el Arsenal se divertiría un poquito más si tuviera la posesión de la pelota. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van a ganar. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival, buscan un gol. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Fantástica tajada de David De Gea. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esa pelota no es más de ellos. La cassette. También De Gea. La pelota sigue. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ahí se quedó tapado en la defensa. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Ese cabezazo, Fernando, merecía un festejo, ¿eh? Pero se fue muy cerquita del palo. Corner al corazón del área. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Giro Sancho. Atento que esto puede ser peligroso. Se ha metido. Mano. Ahí va la pelota al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Gran pase, puede ser. Ese buen centro. Bruno Fernández. Gran tapado del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Tiro de esquina al centro del área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Juan Bissaka.
se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Esa bocha de Pogba no fue buena. Lacazette. Granit Xhaka. La tiene Lacazette. Qué buena defensa, aplausos. Rashford. Lo que quiere meterle en diagonal. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Y está! ¡El Manchester United! Este sí que es un pedazo de jugador, Fernando, ¿eh? A pesar de lo bien marcado que estaba, es un pedazo que marcó. Esta película es de terror para los arqueros. Y míralo cómo avanza con la pelota. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival, buscan un gol. Wan-Bissaka. Luke Shaw. Varane recibe. Harry Maguire. Wan-Bissaka. Pelota de Pogba. Scott McTominay. Luke Shaw. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Y hasta ahí llegó esta jugada. Emil Smith Rowe. Martin Odegaard. Alexandre Lacazette. Maravilloso como lo tapa. Ese jugador estaba adelantadísimo. Luke Shaw, qué manera de regalar la pelota. Esta puede ser buena. Bukayo Saka. Puste el segundo poste. Y la jugada termina ahí. Se le fue la posesión al Manchester United. Rafa Varane. Luke Shaw. Rafael Varane. Wan-Bissaka con la pelota. Wan-Bissaka. Paul Pogba. Quiere llegar al arco rival el Manchester United y se apegan al toque. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Martin Odegaard. Bukayo Saka. Este es Martin Odegaard. Pelota de Pogba. Wan-Bissaka. Rashford. Varane recibe. Harry Maguire. Luke Shaw. Wan-Bissaka. Lo tiene Mr. Champions. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Emil Smith Rowe. Xhaka. Parece que ha confundido los colores de la camiseta.
Cristiano Ronaldo. El pase para Sancho. Luke Shaw. Bruno Fernández. Tirará el centro. Es increíble cómo se lo sacan de encima. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla con defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Ya casi saboreaba su tercer gol del partido errado. Si la próxima le pega bien, seguro que lo va a cometer. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y ahí va el pase atrás. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Podrían recuperarse con este penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo que le vamos a hacer. Es un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival, buscan un gol. ¡Ojito, es una gran bocha! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Luke Shaw. Y saca la pelota hasta el otro costado. Rashford. Pogba es quien la tiene. ¡Cristiano! Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias y cambios en este partido. Por fin el árbitro señala el descanso. Lo merecemos todos, creo yo. 4-3 está el partido. Qué partidito el que está dejando Cristiano Ronaldo. Maravilloso, excepcional lo de hoy. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien. ¿Qué más quiere? Comienzan los segundos 45 minutos y nos ponemos las pilas del Manchester United arriba. Qué
buena entrega. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Luke Shaw. Muy inteligente cambio de frente. Paul Pogba. Bruno Fernández. Esa pelota al travesaño. Ahí va Cristiano. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Y si se lanzan a contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Emil Smith Rowe. Ocasión del empate. Ahí nomás se le fue el empate al Arsenal. Es increíble el mano a mano que se ha perdido. Luke Shaw. Con la pelota Bruno Fernández. Brillante cambio de juego. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten lleno en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Corner al corazón del área. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. Un peluche le tiraron, un peluche. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Harry Maguire. Bruno Fernández. Luke Shaw. Levanta la mano Jadon Sancho. Centro al área, muy congestionada. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Scott McTominay. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Scott McTominay. A mí me parece que pueden terminar con... ¡Exigido el arquero! El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Bruno Fernández. ¡Sancho! ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Buen partido. ¿Cuántos goleadores deberían aprender esto, eh? Hay que ponerla justo allá, abajo, al lado del palo.
5-3, alguien les dice que tienen que parar ya. ¡Atacada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Se viene el tiro de esquina al área. Granit Xhaka pierde la pelota el Arsenal. La posesión de la pelota hoy es del Manchester United. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Saque de arco! Hoy Cristiano quiso jugar, hoy quiso tocarse, quiso asociar, hoy quiso de verdad romperla y lo ha hecho. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante, le pega de cualquier lado, es un espectáculo, ¿verdad? Bukayo Saka. Ahí se viene y si se anima lo clava. Va cruzando la pelota. Alejando la pelota. Cristiano. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. ¡Tapa donde De Gea! ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Luke Shaw. Wan-Bissaka con la pelota. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. No consigue robar el balón y será lateral. Un cambio al medio sería bueno. Es buena la pelota atrás. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Le queda todavía media hora al compromiso. Un ejemplo de solidaridad, el de la caseta ayudando en la mitad. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. El córner que llega al área. Gran pase, puede ser. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Y con lo último evitado que se vaya. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Llegó la bocha al área y la rechazan. De acá se pueden descolgar en transición. Ojo que necesita más jugadores atrás. Pedazo de centro, mandaste, papá. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Paul Pogba. Luke Shaw. Bruno Fernández. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro, están cómodos. Wan-Bissaka. Pelota de Pogba. Scott McTominay.
Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Y bueno, ahí le regalaron, nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Brillante cambio de juego. Paul Pogba. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Luke Shaw. Desde la banda puedes entrar. Rafa Barán. Bola de Maguire. Rafael Barán. Bruno Fernández. Lo busca el Cristiano. Ahí va Cristiano. Y se viene otro penal en contra de este equipo. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Lo quiere Cristiano Ronaldo. Cristiano demostrando su calidad desde los 12 pasos. Señores, y en la repetición de este penal vemos que acá este ni siquiera pestañó, ¿eh? Le pegó con alma y vida, le pegó con toda la confianza del mundo y la clavó allá arriba, en el ángulo, imposible de parar. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Luke Shaw. Rafa Barán. Bola de Maguire. Luke Shaw. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Ataca Arsenal por la banda. Se hace con el balón Rafa Barán. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. ¡Se viene el disparo! Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Jadon Sancho. Alex Telles la tiene. Y ahí está, se va escapando. Funciona la presión.
Cristiano Ronaldo la tiene. Hay opciones para que Pogba se pueda asociar. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es el hombre de Ule? Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Llueve el córner al centro del área. El disparo que se abre sin peligro alguno. Muy inteligente cambio de frente. Jadon Sancho. Wan-Bissaka. Con el balón Pogba. Scott McTominay. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Horrible el pase, hay que estar más atento. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Rafael Varane. Wan-Bissaka con la pelota. Alex Telles. Bruno Fernández tiene la pelota. Jadon Sancho. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Pelota que se va desviada a la olla, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Son los equipos que me encantan, Marito, los que van al ataque independientemente del resultado, lo van ganando y quieren más. Hay que tener coraje para hacer una sustitución de esto. Córner al corazón del área. No se complicó para nada el portero en el córner. Rafa Varane. La tiene Mr. Champions. Wan-Bissaka con la pelota. Tremendo el bloqueo. Ya no tiene la pelota. Harry Maguire. El otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tiren una pelota. Solo hay una en el campo y no se las prestan. Cristiano Ronaldo. Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Ya está todo preparado para que se realice el cambio.
Perdió la pelota de United. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Gol! ¿Y qué quiere? Lo dejan solo, le va a llegar a cabecear. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y una fantástica definición de cabeza. ¿De quién podía ser? De Cristiano Ronaldo. El arquero, nada que hacer. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Brillante cambio de juego. Paul Pogba. Este es Harry Maguire. Alex Telles. Con la pelota Bruno Fernández. Paul Pogba. Contundente intercepción. Ataca Arsenal por la banda. ¡Ojo que va pasada! Esa pelota se escapa para un lateral, parecía si iba al córner. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Pierde la pelota Cavani. Ahí va Cristiano. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Esta tarjeta es de color yellow. Ya, claro, ya era normal. Ya la había perdonado demasiadas veces. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Era bueno nomás y lo acaban de dejar ir. Si le hubiera dado un poquito más de comba a esa pelota, hubiera sido un golazo. Hombre, refresco en el campo para el United. Bukayo Saka. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Edinson Cavani. Kieran Tierney. El Nini. Ahí va y le pega.
Bien bloqueado eso. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Llueve el córner al centro del área. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Alex Telles. Varane recibe. Harry Maguire. Wan-Bissaka. Se le fue la posesión al Manchester United. Fred. Prueba a pegarle al arco. Bien ahí el partido. Harry Maguire. Rafael Varane. Alex Telles. Este es Alex Telles. Wan-Bissaka. Está superando fácilmente la marca. Ojo que este tiene potencial. Ojo con esta contra, necesitan defensores. No consigue robar el balón y será lateral. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Un cambio al medio sería bueno. Otra vez a jugarla desde el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Kieran Tierney. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Fred. Alex Telles la tiene. Harry Maguire. Wan-Bissaka con la pelota. Este es Alex Telles. Scott McTominay. Ha tapado muy bien esa pelota. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Ha cortado una jugada peligrosa. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. El Neni. Saca, la recibe. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Ahí le entrega de nuevo. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero
¿A dónde tiró la pelota? Fred. Ahora juega Cavani. Harry Maguire. Alex Telles la tiene. Y míralo cómo va, no lo detienen. Van buscando la posesión. Y ahí va el pase atrás. ¡Relampagueante actuación del arquero! La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Tiro de esquina al centro del área. Un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? El árbitro que dice que termina el partido. Victoria del Manchester United. No, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido, se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra. Ahí va Cristiano Ronaldo. Y el estadio que tiembla después del penal de CR7. La cosa. Esta es. Y el arquero no aparecerá ni en la foto. Emil Smith Rowe. La cassette puede marcar desde ahí. Increíble este gol que no cuenta porque estaba en offside. Es buena la pelota atrás. Ventaja tendrán con esto. Córner al corazón del área. ¡Está! ¡Lo empató el Arsenal! ¡Gol!
Sigue sin parar, gana terreno. ¡Y está! Y se pone adelante. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Y está! ¡Del Manchester United! Podrían recuperarse con este penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Bruno Fernández. ¡Sancho! ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo, que quedan dos arriba. Lo quiere Cristiano Ronaldo. Cristiano demostrando su calidad desde los 12 pasos. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Gol! ¿Y qué quiere? Lo dejan solo, le va a llegar a cabecear.